Gracias a Dios que nos ha permitido con vida y con salud y con tantas bendiciones podernos congregar una vez más para estudiar su palabra. En esta noche pues le doy gracias también al pastor enamorado. Me despido de él y su esposa, ya mañana van a San Nuevo México. Hay nuevas responsabilidades por allá para ellos en la ciudad de Santa Fe. Y quisiera públicamente agradecerles también por su invitación y su cariño, éxito en su obra, tanto aquí como allá también en Nuevo México. Y saludos a los hermanos de Nuevo México, a ver cuándo podemos conocerles en personas a ellos también. Muy bien, anoche comenzamos a hablar de la educación de los hijos y vimos que es un tema profundo, es un tema práctico y es un tema importante. Y vimos que la primera etapa de la edad comienza con las influencias prenatales. Y vimos la importancia inmensa de esas influencias prenatales. Después nos dimos cuenta del primer elemento en la formación del carácter de los niños, el dominio propio. La importancia del dominio propio. Y nos dimos cuenta que los niños antes de un año, ¿qué pueden hacer? Escuchan, entienden. Y saben hasta dónde se les permite hacer qué cosa. Su voluntad. Los padres muchas veces no entendemos estas cosas. Así que vemos que si no hay dominio propio no va a haber obediencia. Y cuando luchamos con la obediencia en nuestros hijos después es porque algo falló en ese en ese importante eslabón o, o cadena en la cual nos va a ayudar a poner en ellos el deseo de la obediencia, el dominio propio, saber cuándo debe hacerse lo que se debe de hacer. Vamos a ver en esta noche algo más que nos ayude a entender la importancia del dominio propio en esos primeros años de la vida y qué tiene que ejercerse para que eso pueda tomar lugar. Vamos a, a ver algo importante. Dice lo siguiente. Estoy leyendo otra vez el libro El hogar cristiano. Dice, cuanto más tranquila y sencilla la vida del niño, más favorable será para su desarrollo físico e intelectual. ¿Sí? ¿Qué necesitan los niños en su niñez? Una vida tranquila y sencilla. Es lo mejor para su desarrollo físico, pero también para su desarrollo qué? Intelectual. Sin esas cosas no puede tomar lugar ese. La madre debiera procurar siempre conservarse tranquila, serena y dueña de sí mismo. Así que vemos ahora la, la importancia de proveer para ellos tranquilidad y sencillez en esos primeros años de la vida. Saben ustedes algo que va a ayudar mucho a los niños es ponerlos en un horario donde ellos aprendan que hay hora para lo que se debe hacer en ese momento y no dependa de ellos en cuanto al deseo de hacer lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, digamos cuando el, el niño nace, mayormente la, el niño, ¿qué hace? Duerme. No, no olvide, el ser humano creció cuando dormía. Note eso. Ahora, porque se quedó chaparrito, no fue que le faltó sueño, sino que lo poco que creció, de todas maneras, lo creció durante el tiempo que dormía. Y eso es muy importante por eso es tan importante es el descanso para el ser humano no es tan solo reparador ¿eh? de, lo, de los músculos y de los huesos y sobre todo para el sistema nervioso sino también que es ayuda al crecimiento note el niño en seis meses duplica su peso y su tamaño así que está creciendo y como está creciendo continuamente pues duerme mucho Seis meses más tarde otra vez duplica su peso. Así que está todavía creciendo ese periodo de la vida en el ser humano cuanto más rápido crece. Es en ese primer año de la vida. Así que usted debe poner a ese niño en un horario. Y es horario para que él sepa que cuándo es la hora de comer, cuándo es la hora de, de, de despertarse, cuándo es la hora para dormir. Y de esa forma el niño puede ahora con más tranquilidad y con una vida más sencilla poder poner ahora el fundamento del dominio propio en su vida. Así que digamos el, el, el niño quiere comer y es la hora de comer, pues usted le da de comer, le da su pecho, y esa es la mejor leche. Es el mejor alimento que el Señor ha suministrado para los niños, sobre todo en el primer año de la vida. Pero después, ahora usted le quita los, sus gases. Y después, entonces, ahora el niño se mantiene despierto un ratito. Y después lo pone a dormir. Si usted le da de mamar al niño y se queda dormido en su pecho, ese niño no comió bien. Ya está dormidito. ¿Y qué sucede? Una hora más tarde... Tiene hambre y se despierta. Y otra vez le damos de comer. Porque no comió bien y nos dimos cuenta la primera vez. Así que ahora el niño no está, no está teniendo dominio propio. Ya comienza a ser intemperante. Come cuando él quiere, no cuando él debe. Y come la porción que él quiere, no la que debe. No sé si me explico en esta noche. Es decir, que a veces hay que batallar con ellos, mantenerlos despiertos, para que ellos puedan comer lo suficiente, porque es la hora de comer. Es la hora de comer. Y después de la comida, pues ahora hay una hora para mantenerse despierto. No es la hora para dormir todavía. Y cuando llega la hora de dormir, ahora el niño va a dormir. Es decir, si usted desde la primera edad los pone en un horario donde hay regularidad donde las cosas toman lugar porque es la hora para que eso tome lugar, usted está estableciendo en él patrones de orden, de sencillez, patrones de tranquilidad y también temperancia. Temperancia. Así que de esa forma, ahora usted lo ayuda al desarrollo de su carácter. Ahora, si el niño llora, eso no quiere decir que usted tiene que correr. Porque el lloro muchas veces es una forma de controlar. Y se lo, se, lo, se lo voy a leer para que podamos eh, tener idea de lo que en esta tarde comparto con ustedes. Dice lo siguiente, una lección preciosa que la madre necesita repetir una vez tras otras es que el niño no debe gobernar. Él no es el amo, sino que son la voluntad y los deseos de la madre los que han de imponerse. Así se les enseña dominio propio. No le deis ninguna cosa. ¿Cuántas cosas? Que pidan llorando. Hay una puer, prueba ahí para los padres. Cuando están llorando, ¿qué pensamos nosotros? Algo no está bien. Algo no está bien. Dice, o sea, no le deis ninguna cosa que pidan llorando, aun cuando vuestro corazón compasivo desee mucho complacerlos. Porque si una vez ganan la victoria mediante el llanto, esperarán hacerlo una vez más. La segunda vez la batalla será más vehemente. Así que si el niño llora, usted va a inspeccionar. Bueno, el pañal está sucio, pues necesita cambio. Es normal que esté llorando. Si es la hora de comer, pues obviamente necesita comer. Si el niño está enfermo, pues quizás se siente mal. Algo lo incomoda. Necesita su atención. Pero simplemente está llorando porque no quiere estar acostado y quiere estar cargado. O no quiere estar cargado y quiere estar acostado. O quiere hacer cualquier otra cosa. Déjelo llorar. Déjelo llorar. Está desarrollando buenos pulmones. No se preocupe de ese niño. Háblele con paciencia y dígale, no, no es hora para lo que quieres. Es hora para esto. No olvide, ya ellos están entendiendo. Ya ellos escuchan, ellos saben quién está en control. Hágale ver que el llanto no la va a manipular usted madre ni tampoco usted padre. Déjelos que ellos ahora puedan llorar, no hay ningún problema entonces con sus lloros. Por lo tanto, vemos ahora la importancia de la tranquilidad, de la regularidad y de la sencillez en los niños. Es más, si usted, si el niño nace con un peso normal, Estamos hablando de seis libras o más. No hay razón por la cual usted no puede enseñarlo en las noches a dormir a ese niño. Es decir, como a las 11 de la noche usted le puede dar su última toma hasta las 5 de la mañana. Las primeras tres o cuatro noches va a haber luchas. Porque se va a levantar llorando, queriendo comer. Pero usted le va a decir, no, es hora para dormir. No malhumorado. No con ira, no con golpes tampoco, con firmeza, pero en amor. No es hora para comer. Su peso es normal. Tiene que aprender que en la noche es necesario el descanso y que la noche no es la hora para comer. Y de esa forma usted va a comenzar a tomar el control sobre los deseos de ese niño en vez de que el niño tome el control de su tiempo y de su vida. Así que vemos que una de las cosas más importantes es entonces el hábito de la tranquilidad y de la regularidad. ¿Qué otra cosa podemos hablar de los tres primeros años? Dice lo siguiente: el mejor alimento para el niño es el que suministra la naturaleza, es el que da la mamá. Ahora leo del libro Conducción, eh, El Hogar Cristiano, perdón, en la página 235. Dice: o sea, no debe privársele de él sin necesidad. Es muy cruel que la madre, por causa de las conveniencias o los placeres sociales, procure liberarse del desempeño de su ministerio paterna, maternal. ¿Sí? Cuando la, la madre amamanta, ¿qué es lo que es? Un ministerio. ¿Entendemos las cosas como Dios las entiende? Dice, el desempeño de su ministerio maternal de amamantar a su pequeñuelo. Hoy día se han hecho muy comunes las fórmulas. Es muy fácil darles la fórmula a, a los niños, sobre todo en la noche, para que no se despierten. Es muy pesado el alimento, esa leche de, de vaca es muy pesado pa, para ellos. Y por eso que no se pueden, no se despiertan llorando porque están en el proceso de digestión, pero esos niños no están descansando. Están dormidos, pero no están descansando. Y en la mañana, la comodidad que la madre obtuvo en la noche dándole esa fórmula pesada, y a veces le, le ponen cereal para hacerlo aún más pesado, cuando todavía su cuerpo no está listo para ese alimento. El cuerpo nos deja saber por sí mismo cuándo es el tiempo para que el niño comience ahora a añadir otras cosas a su dieta. ¿Qué señal es esa? Los dientes. Si no hay diente, ¿cuál es la alimentación del niño nada más? La leche. ¿De la vaca o de la mamá? La leche de la mamá. Así que ahora vemos, vemos cómo eso toma lugar hoy, hoy día. Hay, hay madres que dicen: Mira, mi, mi niño ya tiene seis meses y le estamos dando frijoles. Pero no es el tiempo para frijoles todavía. Es decir, que ahora, madre, usted tiene que tomar, por eso la madre necesita estar en casa. Necesita estar bien alimentada. Para que esa leche, que es la mejor leche que Dios ha suministrado para el ser humano, pueda llegar completamente a su niño. La leche tiene algo que es muy bueno: es el sistema inmune que la madre le da a su hijo. En una leche que se llama colostro, que es color amarilla, no sé si, si la han visto, es la mejor comida que hay en el mundo para el ser humano, en esa etapa de la vida. Ahí le, le está dando que su sistema inmune le, le está fortaleciendo su sistema para las enfermedades. Así que madre, cuando usted está alimentando a ese pequeño, no tan solo le está dando alimento, le está dando su sistema inmune para hacerle frente a las enfermedades, aún durante el resto de, de su vida. Comienza a crear inmunidad contra muchas enfermedades y poder hacer frente ahora a los invasores, a las bacterias y a los gérmenes que más tarde van a querer entrar en ese pequeño cuerpo. La importancia de la alimentación correcta. No olvide, esa leche cambia a medida que las necesidades del niño cambian. Si necesita más proteína, la madre produce más proteína. Si necesita más vitamina, o más agua, o más minerales, el cuerpo del niño, inmediatamente el cuerpo de la madre, como Dios lo hizo, ahora reconoce la necesidad que hay en el cuerpo de su hijo y la leche se cambia, o aumenta o disminuye dependiendo de las necesidades que tenga su niño. Póngase a pensar la sabiduría y la misericordia de Dios por el ser humano. ¿Eh? Que aún nuestras madres nos dan la mejor alimentación porque es la que Dios hizo provisión para nosotros. Y es muy cruel que hoy día, como acabamos de leer acá, bajo la inspiración, por conveniencia o los placeres, las madres se priven de su ministerio maternal, de alimentar correctamente a sus niños. ¿Saben algo, madres? Las madres que al menos amamantan por un año tienen mejor salud, tienen menos índice de cáncer de seno, menos índice de cáncer uterino, menos, menos problemas con mantener el peso después del parto, porque las damas quieren regresar a la línea pronto. Bueno, déles de amamantar a su niño. Así que tiene muchos beneficios, no tan solo para el niño está recibiendo el mejor alimento, sino que la madre también recibe beneficios. Y el Señor en su misericordia nos ha dado toda esta información para que nosotros podamos entender. Continúa la cita diciendo el período durante el cual el niño es nutrido por su madre es crítico. Muy importante y muchas madres mientras amamantan a sus pequeñuelos se les ha permitido trabajar en exceso y afiebrarse la sangre cocinando. Es decir, que el, el trabajo excesivo, el calor, quizás eh, frente a las estufas y demás, ahora calienta la, la, la sangre y posiblemente también el alimento de la madre para el niño. Vemos otra vez la, la importancia de los primeros años en el, y el valor de la nutrición y la importancia también de amamantar a nuestros pequeños. ¿Qué más podemos nosotros ver ahora en esta primera etapa? Vimos ahora el dominio propio, la base para la obediencia, vimos una, una vida tranquila, un horario para estos pequeños, vimos la importancia de la temperancia, ahora vamos a la segunda etapa de la vida. Vamos a ver ahora lo que los padres debemos enseñar a nuestros hijos entre los 4 a los siete años. ¿Sí? Ahora vemos que con, con este trabajo realizado, ahora nuestros hijos van a estar más tranquilos. Nuestros hijos van a estar más serenos y nuestros hijos van a estar mejor alimentados y mejor atendidos y mejor cuidados. No sé si usted le ha tocado ir a las tiendas a veces en la noche y ver los niños pequeñitos llorando, inquietos. Usted ve, la hora son las ocho, las nueve de la noche y ese niño debería estar dormido en cama. En cama con su cuerpecito lavado, limpio, bañadito, ahora bien puesto temprano en la, en la cama y ese niño debería estar dormido al más tardar a las 7. Si no, ¿qué sucede? El niño ahora se pone a llorar, se pone inquieto, se pone molesto y nosotros nos irritamos y nos molestamos y perdemos el control muchas veces y con nuestras palabras o aún con nuestros golpes queremos ahora corregirlos. No es el problema de ellos, es el problema nuestro que como no hay orden en nuestras vidas y hacemos las cosas como nos parecen que debemos hacerlas, no como debemos hacerlas, ahora ellos sufren también las consecuencias y en vez de estar descansando tranquilos en casa, ahora están enojados, están irritados y nosotros también estamos con mala actitud. Por lo tanto, tenemos que aprender durante esos años a ponerlos a ellos como prioridad. En la Biblia tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo de la mamá de Samuel, Ana. Cuando ese niño nació... Por tres años, Ana no fue al templo como la hacía todos los años. ¿Saben por qué? Porque hizo de ese niño su prioridad. Sabía que el viaje de ida, el viaje de regreso las reuniones, teniendo que estar durmiendo en carpas y todas aquellas cosas que tomaban lugar para hacer posible estas reuniones, no era lo mejor para establecer un carácter correcto y el dominio propio y la obediencia y la tranquilidad y la paz de ese pequeño niño. Dijo, no, vayan ustedes, yo me quedo en casa con el niño. Padres, muchas veces tenemos que hacer eso nosotros también. Tenemos que poner no nuestros deseos. Que hay una fiesta, que hay un compromiso social, que hay una salida, que la familia, que el amigo, que en el trabajo. Es eh, decir, no, 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 un, un momento, este, este niño ocupa primer lugar. Y quizás no podamos participar de esta actividad, quizás no podamos ir a tal lugar, lugar, quizás no podamos formar parte de este grupo en esta ocasión o esta salida o este campamento, quizás no podamos hacerlo, pero llegará el momento que sí vamos a quedarnos en casa para que este niño esté tranquilo, tenga sus horarios, tenga sus alimentos a su hora, tenga su baño a su hora y pueda descansar y dormir a su hora. Tenemos que entender esto, padres. No olvide la importancia de los primeros años en la vida de nuestros hijos. Ahora, pasando a la, a la segunda parte, ¿qué vamos a comenzar a poner en ellos? Número uno, vamos a enseñarles hábitos de trabajo. ¿De qué? De trabajo. Es decir, que un niño de tres años puede comenzar a ayudar en casa. Sí, sí. Desde muy temprana edad se nos recomienda que el trabajo forme parte de ellos. Leo del, del libro Conducción del Niño la, la siguiente declaración. Es un pecado dejar que los niños, noten, no los jóvenes, y todavía hay jóvenes que lo hacen, que los niños se críen en la ociosidad. ¿Qué es lo que es? No es amor, padres y madres, no es ternura por ellos, es un pecado. Que estos pequeños niños se pasen todo el día jugando, tengan todas sus comidas, tengan todos sus juguetes sin nada de ayuda en casa. Y continúa diciendo la indolencia y la inacción son la mayor maldición de los hijos de este siglo. Usted ve hoy la generación presente no sabe trabajar ni quiere trabajar. Usted ve que la gente llega tarde y se quiere salir temprano. Quiere trabajar mucho, pero que le poco, pero que le paguen mucho. Vemos que eh, con, continuamente hay excusas por las cuales no quieren ir al trabajo. Dicen que no saben hacer las cosas y que no las pueden hacer, por lo tanto no pueden trabajar, y estamos hoy día teniendo una generación de gente vagas, de gente flojas, de gente que no quiere ni puede ni sabe trabajar. Pero sí son buenos para comer. Si quieren ropa, y si quieren calzado, y si quieren carro, y si quieren viajes, y si quieren dinero, pero no saben ni quieren ni pueden trabajar porque los padres no se lo enseñaron. El problema no es estos jóvenes, sino es que nunca hubo un padre o una madre que les dijeron un momento, hijos, desde tu más temprana edad tienes que comenzar a trabajar. ¿Saben ustedes? Los niños cuando son pequeños les gusta trabajar. Por ejemplo, ven a la mamá barriendo y qué quieren hacer. ¿Y qué hace la mamá? No molestes. Te estás perdiendo una oportunidad de oro. No molestes. Yo lo voy a hacer. Yo lo hago más rápido, es cierto. Y ella lo hace mejor. Pero ¿qué sucede? Si usted dice, ¿me quieres ayudar? ¡Qué bueno! Te voy a comprar una escoba. Y usted va y le compra una escoba chiquita. Y se la da. Y ahora cuando ese niño o esa niña ahora quiere ayudar, usted le va a enseñar a barrer. A barrer en las esquinas, a barrer debajo de los muebles, ¿verdad que sí? No es nada más donde mira la suegra. Hay que barrer en todos lados, ¿sabes? No es nada más eh, donde la gente puede ver la, la, la basura y, y la basura no se pone debajo de, del tapete, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿O no? ¿Usted, ¿Usted la va a enseñar a barrer? Y cuando una vez que ese niño barra o esa niña barra, después de 15 días, ese niño tiene un doctorado en barrer. Y a usted se quitó un trabajo por los próximos 20 años. Ahora dice, mira, después del, del desayuno tú vas a barrer. Lo va a supervisar. Quizás las primeras veces no salga bien como usted lo hace porque tiene más experiencia. Pero la madre inteligente y paciente aprovecha esa oportunidad no para rechazar la ayuda que ese niño o niña le quieren dar, sino para enseñarlos a trabajar. Quizás está usted lavando los platos. El niño quiere venir a ayudarle. Deje que le ayude. Enséñele a lavar los platos. Cómo se lavan por un lado y por el otro también, ¿sí o no? ¿Y cómo, y cómo se ponen y cómo después se pueden secar y dónde se guardan. Y así usted, poco a poco, a medida que ese niño o niña van creciendo y que ahora comienzan a ver ellos que son útiles en casa, ¿saben ustedes que la mayor satisfacción de los niños es ser útiles en casa? Si usted le da un juguete a la media hora y están aburridos, están cansados, se ponen a pelear entre ellos: que yo quiero el juguete, no, que yo ya tú lo tuviste. Y ahora hay luchas. Pero si usted le da trabajo, no hay peleas entre ellos. Están tranquilos, se sienten útiles, tienen valor de sí mismo. Ahora sienten satisfacción de que pueden hacer algo y ayudar en casa. Y desde la más temprana edad tenemos que enseñarles no tan solo a trabajar, sino hay que trabajar. El trabajo tiene tres elementos, padres, muy importantes. Número uno, el trabajo se hace bien hecho. No hay que regresar otra vez a hacer un trabajo. Hoy día la calidad del trabajo que se hace es mínima y es pésima. Aún los adultos. ¿Cuántos productos ustedes compran que tienen que regresar? Están imperfectos, están mal hechos o con el poco uso ya no sirven. Y ahora hay que regresarlo porque alguien no hizo un buen trabajo. Número dos, el trabajo se debe hacer rápido. En 15 minutos usted puede lavar unos platos. Si son 3 o 4 en casa, no dura 3, 15 minutos. No hay que tomar una hora para lavar unos platos. ¿Me explico? ¿Cómo trabajan la gente hoy día en cámara lenta? Hasta que llega la hora de ir sellar, todos están en cámara rápida. Y número 3, se debe hacer con buena actitud. No con cara de caballo larga y enojada y triste. No, 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 no. Hay que enseñarles que es una bendición el trabajo. Pregunto yo, ¿Adán y Eva tenían trabajo siendo perfectos? ¿Es una bendición el trabajo? No hay como tres o cuatro, los demás no están muy convencidos todavía. Pero vemos que para un hombre perfecto, sin pecado, en un mundo perfecto, Dios les dio utilidad. Utilidad. Muchos de los jóvenes que están en las pandillas y hoy día están en prisiones, nunca nadie les enseñó a trabajar. Y pronto aprendieron a beber y a hacer drogas y a robar y a hacer cuanta desastre y medio, porque no hubo en nadie en casa que tomase ese niño antes de ser joven y lo enseñase a trabajar. No, así que las tres características del trabajo bien hecho, rápido y con buena y con buena actitud, porque es una bendición. Así que ahora vemos la, la importancia que el trabajo tiene para ellos. Saben ustedes que nos dice el consejo inspirado, para los niños es más importante trabajar que jugar. Pero los padres no entendemos eso. ¿Es más importante qué cosa? Óigame, oh, ustedes casi ya se lo olvidó. ¿Es más importante trabajar para los niños que jugar? Pero es mucho más fácil entretenerlos con juguetes, o con electrónicos, o con películas, que ponerlos a trabajar. Vete para allá, no me moleste, déjame hacer lo, lo que tengo que hacer, porque lo vemos como una molestia. Cuando no es una molestia, ellos nos quieren ayudar, aprovechemos esa oportunidad en la cual ellos nos deben ayudar. Pregunto yo: ¿los niños deben aprender deberes domésticos? Sí. ¿Saben ustedes quiénes son los mejores cocineros del mundo? Mira, ya no quieren contestar, no les conviene. ¿eh? Son los hombres. Los más famosos cocineros del mundo son hombres. Así que es importante enseñarles a los niños a tender una cama, a limpiar una casa, incluyendo el baño, enseñarles a cocinar. Claro que sí. ¿Y quién se lo va a enseñar? La mamá. Ahora les pregunto, ¿será importante para las niñas aprender de deberes que pensamos que son para niños nada más? Sí. Hay mujeres que ni saben echarle gasolina al carro. Póngase a pensar. ¿eh? Porque, porque nunca nadie, nadie se lo ha se lo, se lo enseñado. Es decir, usted puede estar manejando una autopista y puede ser que, que su llanta se se ponche. ¿Damas? ¿sería importante que usted sepa cambiar una llanta? Claro que sí. Ah, no, que no. No es que tenga que ser una mecánica experta de meterse en la transmisión. No, no, eso no estamos hablando. Estamos hablando de cosas que pueden pasar en cualquier lugar y en cualquier momento y, y traer un momento difícil en su vida. Usted puede resolverlo. Así que vemos también que hay deberes que usted puede enseñarle a sus niñas. No es nada más para, para los niños. Así que el trabajo cuando usted lo va a enseñar, hágalo algo divertido, hágalo un placer porque, porque es. Por, por ejemplo, quizás mientras están trabajando canten. Quizás usted, usted también puede darle un incentivo a ese niño. O quizás puede ponerle el tiempo. Vamos a ver si en 15 minutos podemos terminar esto. Vamos a hacerlo rápido. Le da un desafío al, al niño para que eso lo, le promueva en ellos ahora qué cosa, el deseo del trabajo. No tan solo vamos a enseñarles los deberes del hogar, sino vamos a enseñarles el trabajo desinteresado a favor de aquellos que lo necesitan. Pregunto yo: hay personas enfermas que necesitan ayuda a veces, personas ancianas, ¿Sí? ¿Hay, hay personas que quizás que necesitan a que alguien los, les, les, les haga alimentos, les limpie su casa, quizás un jovencito que les corte el pasto. Y que, y que aún no les cobren ancianitos o gente que no tienen la posibilidad de poder pagar. Es decir, tenemos que enseñarles a servir dentro de casa, porque es un placer hacerlo y es un deber que ellos tienen, pero también enseñarles a servir a aquellos que necesitan la ayuda desinteresadamente. Desinteresadamente. Así que, y lo, lo tercero del trabajo, enseñémosles una industria en casa. Es decir, desde la más temprana edad ellos puedan comenzar a tener su dinero. Puedan ellos comenzar a ganar su dinero. Para que ellos puedan administrar el dinero y puedan hacer responsables. Y usted se va a dar cuenta que cuando él se gana el dinero, no es tan rápido para gastarlo. Ahora tiene más cuidado para gastar su, su dinero. Así que en, en casa, por ejemplo, no es, no es nuestra niña, eh, ella vende tortillas. Y tiene más de 200 dólares en el banco. Simplemente vendiendo tortillas a la gente de la iglesia y de la comunidad. O venden o vende waffles. No sé si saben lo que son los waffles para los desayunos. También es, es decir, que, que poco a poco ahora ella toma ese dinero, tiene que invertirlo en el material para hacer estos productos y ahora comienza a darse cuenta que no todo el dinero que entra se queda, parte se tiene que ir. Y comienza ahora a saber cómo administrar el dinero y dónde buscar los productos que sean más económicos y no los más caros. Y ahora comienza a tener que, que trabajar. Tiene un pedido y tiene que entregarlo tal día. Y la persona lo, lo está esperando y hasta que no le entregue, no hay, no hay pago. Y comenzamos a enseñarle responsabilidad. Y ahora tienen su propio dinero. Su propio dinero. Así que el, 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 el hijo a veces se va a cortarle el pasto a otras personas. A recibir su dinero. O va con ellos a rajar la leña y también a recibir su dinero. Es decir que de, de esa forma comienzan a ellos a trabajar, a sentirse útiles y comienzan a recibir dinero y comienzan a administrar y ahora pueden ellos tener satisfacción de regresarle a Dios lo que le pertenece a él. Desde muy temprana edad. No hacer como dicen qué cosa? Codos sino generosos con la obra de Dios y con la causa de Dios. Saben que Elena y su hermana gemela, Elizabeth, por tres meses trabajaron en el año 1840 y pudieron ahorrar 30 dólares. No olviden, en aquel entonces era mucho dinero. Una persona ganaba un dólar al día. Y lo entregaron a Miller para la causa de Dios. Y tenían 12 años. Es decir, jovencitos, ustedes pueden estar haciendo lo mismo hoy día. Ustedes pueden comenzar a hacer deberes aquí y allá, en su comunidad, en su barrio, en su propia casa, una, una industria. A veces lo, lo que hacemos cuando llega el tiempo de la fruta, ahora enfrascar toda esa fruta. Y ahora ellos pueden vender esa fruta. Duraznos, peras, manzanas, etcétera, etcétera. Y la gente compra todo, todo ese material. Y ahora hay el, para el fondo de inversión. El fondo de inversión se usa para las misiones nada más. Es la causa o la razón por la cual se estableció para la obra de Dios. Y han apoyado en orfanatos, y han apoyado en diferentes partes de, del mundo. Y ahora, ¿qué, qué sucede? Siente satisfacción de que pueden poner un granito de arena en la causa de Dios. Es más, a veces ahorran. Y en Navidad ahora tienen bastante dinerito de todo el año. Y no es para regalos dan algún proyecto misionero. algún proyecto misionero. Si sí, tenemos que enseñarles a ver el uso del valor en comparación con la salvación de las almas. Porque la mayoría de los jóvenes y de los niños hoy día son materialistas. Nada más piensan en lo material y con este dinero qué me voy a comprar yo? ¿Y qué me voy a tener yo? Padres, no los estamos enseñando a poner primeramente el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y que cuando el, el plato se pase el, el sábado, el día que sea, ellos puedan poner lo que sea, un dólar, para un proyecto, para una causa, para la radio, para la televisión, o para un ministro, para un obrero bíblico en algún lugar, ellos puedan sentir la satisfacción de que están contribuyendo al avance y a la terminación de esta obra. La importancia, entonces, de que ellos puedan aprender a trabajar desde muy temprana edad. ¿Qué es, ¿Qué es lo segundo que le vamos a comenzar a enseñar a los niños, aparte del trabajo y del servicio? Vamos a ir al área ahora a enseñarles a esa pequeña edad la importancia del orden, la limpieza y la sencillez. Vamos a ver estas cosas importantes a medida que el, el tiempo pasa en esta noche. En primer lugar, les leo esta declaración. Escúchela. Condición del niño dice lo siguiente. Recordad que en el cielo no hay desorden. ¿Dónde no hay desorden? Y que vuestro hogar debería ser un cielo aquí en la tierra. Así que no podemos nosotros tener desorden en casa. Porque en el cielo no hay qué cosa. Y los que viven en casa desordenadas podrán vivir en el cielo. No. no. Quizás nacimos en un lugar donde no se nos enseñó. Pero por la gracia de Dios usted y yo lo vamos a aprender. Usted y yo lo vamos a aprender. Mire hoy día la condición de los barrios hispanos, da lástima. Las casas están desatendidas, el pasto está crecido. ¿Por qué no sembrar unas florecitas y cortar el pasto? ¿Sí? De vez en cuando quizás dar una pintadita en la casa. Pero lo que usted ve es un abandono completo. Usted ve unas llantas viejas que están ahí, unos carros que ya no sirven para nada, unos perros que en vez de dar protección dan lástima porque están flacos y desnutridos. ¿Piensan ustedes que ese testimonio agrada al Señor? Que nuestros vecinos pueden ver nuestro hogar y decir, óigame qué bonito hogar. Me imagino que los que están dentro, si su hogar está ordenado, sus vidas están ordenadas. ¿O será que hogares desordenados reflejan vidas como? Desordenadas. Tenemos que entender esto como Dios lo ve. Y el impacto que tiene nuestro hogar, aún externamente, cuando otros pasan, nuestros vecinos que lo ven continuamente, tienen que decir, aquí hay algo diferente en este hogar. Aún la apariencia externa de nuestro hogar debe mostrar la belleza y el orden del cielo. Continúo diciendo, porque el orden, créanlo o no, tiene una hermana gemela. Vamos a ver cómo se llama esa hermana gemela. La falta de limpieza en el hogar es un grave error. ¿Cómo se llama la hermana gemela del orden? Si hay orden y no hay limpieza, ¿se nota el orden? No. ¿Y, y si hay limpieza y no hay orden, ¿se nota la limpieza? No. Así que la falta de limpieza en el hogar es un grave error porque tiene una gran influencia deformadora en la persona. No se distraigan. El enemigo nos quiere distraer. Él sabe la importancia de lo que estamos estudiando en esta noche. Lo voy a repetir otra vez. La falta de limpieza en el hogar, ¿en qué lugar? Es un grave error porque tiene una gran influencia deformadora en la persona. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo? Por la gracia de Dios. El carácter. Y si deforma el carácter, la falta de limpieza será algo que debemos mejorar. Mira, nadie contesta. Sí, porque vidas sucias no van al cielo, hogares sucios no van al cielo, niños sucios y padres sucios no van al cielo. Tiene que aprendemos que aprender no tan solo el orden de las cosas, sino la limpieza de las cosas. Pregunto yo, ¿una vez limpio siempre limpio? ¿O no? ¿Usted limpia una vez más, nunca limpia y se mantiene siempre limpio? ¿Algo están diciendo que sí? Ya me preocupan ustedes. Si usted cree eso, no me invite a su casa. Me quedo en otro lugar. Así que ¿ve, vemos en, entonces que una vez limpio, ¿no siempre? Limpio. Una vez ordenado, ¿siempre ordenado? No. ¿Requiere atención continua? Claro que sí. Así que usted ahora necesita entender estas cosas para comenzar a enseñar a su pequeño niño la importancia del orden, pero también la importancia de la limpieza. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que quizás tenemos un problema. Saben, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y si en esta noche quizás usted reconoce que usted tiene un problema en esa área, el Señor le puede ayudar. Isaías 48, 17 dice, yo soy Jehová que te enseña provechosamente. ¿Quién está dispuesto a enseñarlo? El Señor. Así que, número dos, pregúntele a alguien de confianza que usted admira si realmente hay limpieza y orden en su hogar. Escuche la opinión de otra persona que le, que le ama y la aprecia. Y quizás usted no se da cuenta, porque a veces el ser humano no se da cuenta de sus áreas débiles, ¿sí o no? Pero si alguien nos dice que nos ama, ahora quizás nuestros oídos se abran y nuestros ojos también. Número tres, no se justifique diciendo soy pobre. Porque esa es una excusa y las excusas son mentiras. Pregunto yo: ¿el hogar de Jesús era pobre? Sí. ¿Aprendió orden y limpieza? Sí. Cuando salió de la tumba, ¿qué hizo con las túnicas que habían envuelto su cuerpo? Las dejó tiradas allí, su. ¿Cómo la encontraron cuando entró María y los apóstoles? Dobladas en la cabecera. ¿Sabía Jesús de orden? Claro que sí. Es decir, que a, aún en su resurrección y en su tumba dejó qué cosa? Señal de orden y de limpieza. Número cuatro. Quizás reúna a su familia. Y dígale, porque la limpieza no es un trabajo de mamá nada más. Amén. Ah, porque yo, dama, defiéndanse. Quiero ayudarles en esta noche, pero ustedes tienen que ayudarse, ustedes mismas. Es decir, la limpieza de orden no es obra nada más de la madre, ¿verdad que no? Todos podemos colaborar. Sí, las mujeres dicen amén, los hombres, no, vamos a ver. A ver. Así que, por lo tanto, usted tiene que reunir a su familia. y Decir, vamos a mejorar en esta área. Vamos a mejorar. Desde el papá, la mamá. Y los niños delegue responsabilidades. Usted no es la única que debe hacerlo. Y espere que todos cumplan sus responsabilidades. Número 5. haga un plan de trabajo. Bueno, el domingo, esto, el lunes, esto, el martes, esto. Quizás vamos a lavar la ropa este día. Vamos a, a, a doblar la ropa hasta el día. Vamos a plancharla hasta el día. Vamos a guardarla. Vamos a, a, a limpiar las habitaciones y los baños hasta el día. Es decir, haga un plan de trabajo. No lo deje todo para un solo día de la semana, sería demasiado. Y terminaría muy cansado al final del día. Distribuya las responsabilidades entre todos y durante los días de, de la semana también deben hacerlos. No olviden, niños desordenados y sucios nada más lo aprendieron de sus padres. Porque nadie nace sabiendo las buenas hábitos o las buenas costumbres, o viceversa, se aprenden dónde? En casa. En casa. Así que ahora usted comience con un lugar a la vez. No, no trate de ordenar toda la casa un solo día. Es demasiado. Comience un lugar a la vez. Y va a comenzar usted. <coughs> va a comenzar usted quizás, digamos, vamos a tomar este, esta habitación. Vamos a trabajar juntos ahí. Vamos a ver todo bien ordenadito, todo, todo limpio. Ahora, de ese día en adelante, la persona que duerme ahí, ahora es tu responsabilidad. Ahora vamos a otro lugar. Es decir, comience un día a la vez y un lugar a la vez para que a medida que usted va avanzando, se va a sentir satisfecho. Oh, estamos trabajando juntos, estamos avanzando, estamos mejorando. Así que a, ahora comience de lo mayor a lo menor. Porque si usted comienza con los detalles pequeños, no los ve y no se va, no se va a animar. Comience de lo grande, donde usted pueda ver la, las cosas ahora grandes que comiencen a ordenarse y a embellecerse y a ponerse en su lugar y comienzan también a estar limpias. Y todos los días simplemente regrese al lugar anterior y mantenga las cosas ordenadas y limpias. De esa forma, usted puede, por la gracia de Dios, obtener estos buenos hábitos. Así que desde la más temprana edad hay que comenzarles a enseñar a nuestros niños la importancia otra vez de la limpieza, del orden y de lo sencillo. Saben ustedes que el enemigo número uno de la, de la limpieza y del orden muchas veces es el exceso de las cosas que tenemos. Hay muchas cosas, ya no hay ni dónde ponerlas. Ya no hay ni donde ponerlas, ya, ya no hay lugar donde meterlas. Y a la gente la mete a veces debajo de la cama y la mete por acá y la mete porque no sabe qué hacer. Y somos gente pobre, decimos que no tenemos nada y somos pobres y no tenemos donde guardar más trastes. Comience, comience a simplificar su vida. Si no lo he usado en tres meses o seis meses, ¿qué me indica eso? No lo necesito. No lo guarde, no. Que de aquí a dos años, quizá cuando venga fulano, no, no, de, de, cuando venga usted se lo compra entonces. Comience a simplificar. Mientras más tiene es más trabajo y más trabajo para ordenarlo y mantenerlo ordenado y más trabajo para limpiarlo y mantenerlo limpio. Mientras menos tiene menos trabajo. En casa cada seis meses tenemos tres lugares donde ponemos cosas, algunas para tirar basura. Otras para llevar a las Dorcas o a la Goodwill y otras para vender. Y es increíble que en seis meses cuántas cosas se nos acumulan. En seis meses nada más. Ahora póngase a pensar si usted nunca ha hecho nada de eso. Usted va a tener otra casa posiblemente en su casa y no lo sabe. Comience a deshacerse de, de todas esas cosas que ya no las usa, que si por tres o seis meses no la ha usado es indicación de que no son necesarias. Y deje lo que es esencial y necesario para su bienestar presente y el confort de su familia nada más. No olviden, esta nación hay, hay de todo. En cualquier momento usted puede conseguir lo que usted necesite. No guarde cosas rotas o en mal estado. Si las cosas están muy viejas, están quebradas, están adornos, que le faltan un, un pie y. Pero bueno, eso es basura ya. No lo esté pegando y queriendo arreglar. ¡Eso es basura! Número cuatro, compre cosas de calidad y que duren. El que compra barato, compra frecuente. Mejor cómprese algo que, que, que le cueste un poco más, pero le va a durar dos, tres o cuatro veces más que lo barato que se compró en la Walmart. Noten, la, los productos de Walmart no, no, no son de calidad. Son productos chinos, son productos baratos, todos plásticos y pegados con chicles casi. No, no dura nada. No hay calidad en esos, en esos productos. Así que. Eh, por lo, por lo tanto, compre cosas que tengan calidad, que sean duraderas, limite el espacio físico de las cosas que hay en su, hogar, en su hogar con los excesos y usted va a ver que por la gracia de Dios va a ser de bendición. Ahora, usted tiene que enseñarles a sus niños desde temprana edad, como a nuestros niños también, la importancia de comer limpios. Por supuesto, considere la edad del niño y tenga paciencia. Pero enséñele que en, en la mesa no se juega con los alimentos. El Señor nos los ha dado en su bendición y hemos pedido su bendición sobre ellos. No son juguetes. Los frijoles no es para que huelen. ¿Eh? Es para comerlos. Así que en, enséñele que coman en el plato, que sepan usar sus utensilios. Hay cucharas, hay tenedores, hay cuchillos. Es cierto que hay ciertos alimentos que se consumen con, los, con las manos, no hay ningún problema, pero hay otros alimentos que no son para comer con las manos, se comen con utensilios. Y ayúdales a recordar también que una vez que terminan de comer, todos tenemos que ayudar. El plato sucio va en un lugar, la servilleta va en otro lugar y demás, para que ellos puedan aprender hábitos también de limpieza, hábitos también de orden. En la mesa. ¿Qué en cuanto a su ropa? Leo lo siguiente: Conducción del niño. Si los niños tienen una habitación para ellos, y en este país la mayoría podemos tener eso, si se les enseña a mantenerlas limpias y aseadas y hacer el lugar agradable, tendrán un sentido de pertenencia. Sentirán como si tuviesen un hogar propio dentro de su hogar y tendrán una satisfacción en mantenerlo ellos limpio y ordenado. ¿Quiénes son responsables de mantenerlo limpio y ordenado? Ellos. Por supuesto, ese niño es muy pequeño, pero ya a los 3 o 4 años ese niño se puede quitar los zapatos y saber dónde van esos zapatos, ¿sí o no? Sí. Y ese niño puede saber que la ropa sucia no va sobre la cama ni va debajo de la cama. Que hay un lugar donde la ropa suiza se pone. ¿Me, me, me explico en, en esta noche? Él puede comenzar a aprender a hacer muchas cosas con tres y cuatro años. Y las madres no tienen que estar recogiendo todo eso después de ellos. Llámelo, llámelo. No lo haga por él. Llámelo, hijo. Mira, esto no va acá. Yo te voy a enseñar dónde va. Mira, esto, esto va aquí. Voy a tomar... Tiempo, la primera vez no la va a aprender, pero la segunda, la tercera el, el, y la cuarta vez, por la gracia de Dios, ese niño va a aprender. Enséñeles que hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene su lugar. Es decir, no saque toda la caja de juguetes y todos los juguetes los tira para jugar con ellos, porque después no va a recoger ninguno. Dígale, no, no, vas a, a tomar dos juguetes de esa caja. Cuando termines con ellos, los va a poner en su lugar y vas a tomar entonces otros. Y cuando termines esa caja, va en su lugar. Va en su lugar. ¿Sí? Enséñeles a, a cuidar su ropa, a doblar su ropita y a guardarla. Las cosas no se guardan al revés. ¿O oh, sí? Ay, 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 no sé, ustedes no hablan. Bueno, mejor sigo yo. <laughs> La ignorancia es bendición a veces. Así que en, en, enséñeles a, a que las cosas no se guardan al revés, se guardan dobladas correctamente. Enséñeles a que las cosas, hay ciertas cosas que van colgadas. Y es una camisa en un gancho. Es un pantalón en un gancho. Cada pieza tiene un gancho. Se lo va a enseñar. Las cosas dobladas van en sus cajones o en sus gavetas y van ordenadas. O sea, aquí va la ropa interior, aquí van las medias, aquí van el pijama, aquí, etcétera, etcétera. Madre, le va a tomar algo de tiempo, pero una vez que el hábito esté establecido, lo tiene por vida, lo tiene por vida. Y ahora él es la responsable de mantener su habitación limpia y ordenada. Termina la cita diciendo comenzar temprano a enseñar a los pequeños a cuidar su ropa que tengan un lugar para colocar sus cosas y enseñarles a doblar cada artículo cuidadosamente y a colocarlo en su lugar correcto eso no lo digo yo eso lo dice el señor número cuatro con el niño ayúdele en su aseo personal su baño diario es importante, aún en invierno. La gente dice: No, en invierno yo no sudo, no tengo mal olor. Bueno, pregúntale al vecino, quizá le va a dar otra opinión. No olvide: el órgano más grande que tiene el ser humano es la piel, y es un órgano de eliminación. Y continuamente está eliminando, aunque no sude copiosamente, es un órgano de eliminación. Enséñalo a tomar su baño diario. A limpiarse sus dientes, a mantener sus uñas cortadas y limpias. A eso usted ve las uñas de los niños y da, y da pena. Usted puede sembrar una papa en esa uña casi. ¿De veras? Porque hay, hay, hay tierra debajo de esa uña. ¿Sí? Enséñele a mantener su cabello peinado, sus orejitas limpias, sus lagañas fuera de su ojo. Y la nariz limpia sin moco. ¿Eso es mucho enseñarles a ellos? No, pero no lo saben, pero tenemos que enseñárselo. El problema es que si nosotros no lo hacemos, tampoco los niños lo hacen. El niño tampoco lo hace. ayúdolas a, a, a mantener limpios los alrededores del hogar. Las llantas, las sillas, las mesas rotas, las herramientas tienen su lugar, los carros viejos no están en casa, están en los talleres, la hierba debe estar cortada, los árboles podados, los basureros deben estar tapados sin mal olor, sin moscas, ni ratones, ni otros animalitos que no mencionamos, y los juguetes no deben estar tirados, deben estar ordenados. ¿Entendemos esto, Padre, o no? Si no lo hacemos, la presencia de Dios no está en nuestro hogar. Aunque hagamos culto, aunque oremos, un lugar donde hay orden, desorden y suciedad, Dios no moda, no mora. Ni sus ángeles, ni su Santo Espíritu. En muchos hogares que están desprovistos de esto, porque no están siguiendo estos patrones. Y en el lugar donde más recursos hay, donde hay todo tipo de material de limpieza, muchas veces nuestros hogares no representan el cielo, donde hay un lugar de orden y de limpieza. Tenemos que enseñar a nuestros niños también a ser buenos ciudadanos. En otras palabras, enseñarles que la basura no se tire en la calle. Vaya a nuestros países y da vergüenza a nuestros países. No tan solo las basuras no se tiran en, en la calle, ni en los papeles, ni las envolturas, nada de esas cosas, sino que hay que enseñarles que los árboles del vecino no se riegan. No sé si me explico en esta noche. Falso de mangueras. Hay que enseñarles a ser buenos miembros de iglesia. Los ignarios, los boletines, los sobres de diezmo no son para jugar, para rayarlos, para tirarlos y para malgastarlos. Eso le cuesta a la iglesia. El baño de, de la iglesia no es el lugar para ellos jugar y pegar papeles en el techo. Y las bancas de la iglesia no es el lugar para pegar los chicles debajo. Aún los adultos lo hacen. Hay que enseñarles que la casa de Dios es la casa de Dios. Y que ese lugar merece cuidado y atención y reverencia. Enseñarles que cada vez que se usa el baño se deben lavar las manos. No importa lo que usen en el baño. Cada vez que vienen de la calle se deben lavar las manos. Enseñarles que no participamos de la Santa Cena sin nuestras manos lavadas. Aún los adultos a veces no lo hacen. Acaban de lavar los pies a otra persona. Enseñarles que en las cocinas o en las comidas de, 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 la, de la iglesia también ellos deben tener orden, permitir que las visitas pasen en primer lugar, quizás atender a los, a los ancianitos, a los que no pueden, y esperar el orden para ellos comer. Si no, muchas veces ustedes ven que en la comida los niños corren, son los primeros. No, enseñarles no momento, hay orden, deja que las visitas pasen. Dejan que los, que los niños, quizás de otras familias, no importa lo que hagan otros niños, nosotros vamos a tener orden. De, vamos a tener orden. De. Y de esa forma veremos también mejores ciudadanos y mejores miembros de iglesia, por la, por la gracia de Dios. Querida iglesia, el Señor nos llama a crecer en todas las áreas. No es nada más un conocimiento del sábado, de la ley de Dios, lo que necesitamos. Necesitamos un conocimiento de lo que será nuestra vida en el cielo una vez que estemos con Jesús allá. Y esa vida no comienza allá, esa vida comienza aquí. Y si queremos prepararnos para allá, tenemos que comenzar a prepararnos aquí. Ya mi tiempo terminó, pero quiero compartir dos cosas más. Número tres. A esa edad se le enseña a los niños la disciplina. El tiempo no me permite en esta noche entrar en este detalle, pero la disciplina tiene una opción. Disciplina o delincuencia. Los niños no disciplinados crecen para ser delincuentes. Por eso vemos una sociedad de delincuentes hoy día. No saben disciplinarse. No saben decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir que sí. Saben ustedes que eso aún toma lugar en nuestro medio. Dice, ¿cómo es posible? Sí. Pregunto yo, ¿los hijos de Eli fueron disciplinados? ¿Era el sumo sacerdote de Eli? ¿Era un buen hombre? Claro que sí. ¿Sus hijos estarán en el reino de los cielos? No. Es decir, que si no sabemos disciplinarlos a ellos, los estamos preparando para ser delincuentes. Yo les digo, usted puede ver niños pequeños que ya son candidatos para delincuentes. No tienen ningún control, ningún dominio propio. No saben trabajar, nadie les está enseñando a trabajar, no hay temperancia en ellos, no hay dominio propio, se acuestan cuando quieren, se levantan cuando quieren, le dan todo lo que quieren pidiendo o, o llorando. Y lo, y lo que estamos preparando son delincuentes. Pero no se preocupe, un día lo va a visitar en la cárcel. Quizás cuando la vida lo cachetee y lo maltrate, quizás ahora este joven comience a aprender lástima que tenga que tomar ese camino en vez de ser enseñados en casa. La importancia de la disciplina en casa. Ahora, dos elementos de la disciplina. Número uno, nunca disciplinemos a nuestros hijos en ira. Nunca disciplinemos a nuestros hijos en qué? En ira. No, no sé si, si tenga yo, yo la cita que les pueda compartir en, en esta noche, pero voy a tratar de buscarla al menos para que podamos. Ah, no, no creo que la, que la tenga acá. O sea, no, la, no la traje, pensaba que la había puesto, pero no. No, no la, no la tengo. Donde dice que no debemos, con nuestro tono de voz elevado, con nuestro ceño fruncido y con amenazas, disciplinar a nuestros hijos. Pregunto yo, ¿Dios nos disciplina? ¿Cómo lo hace? Con amor y misericordia. Ahora, el problema de los padres es que están en uno de los dos extremos, o son indulgentes como el I, no hay disciplina, dejan que los hijos hagan lo que quieran, nada más le hablan, ¿Por el niñito no lo haga, ¿Por pero sabe que ahí no va a pasar. Puras amenazas, pero nunca llega a nada, no sé si me explico en esta noche. O niñitos que tienen dos años y usted ve que los padres le cuentan, uno, dos, y nunca llegan a tres. Es más, esos niños no saben ni de matemática y los padres le hablan en fracciones: dos y medio, dos, tres cuartos. Ustedes se ríen, pero no es para reírse. Yo los he visto en la iglesia. Y el hijo sabe que él está en control. Él sabe que nunca van a llegar a tres. Todo lo que tienen que hacer es aparentar obediencia. Y después va a hacer su voluntad y no va a pasar nada. Son el I. Pero los hijos de Lee murieron antes de tiempo y murieron perdidos. Y esos niños y jóvenes y señoritas hoy día le va a pasar mucho parecido a lo de Lee. O oh, tenemos el, el otro lado de la moneda do, donde a, ahora vienen los golpes. Donde sea y como sea. Estamos airados, estamos frustrados. Y ahora, en nuestra frustración, ¿qué hacemos? Agarramos lo que tenemos en la mano y el golpe, ¡boom, boom! Pregunto yo, ¿eso es disciplina? Eso es castigo. Pero eso no es disciplina. Eso es penado por la ley hoy día. Eso es abuso infantil. Pero eso no es disciplina. Eso crea rebeldes. Tú me pegas ahora, pero deja que yo crezca. Yo te voy a pegar a ti entonces. Se va a voltear las cosas después. Eso no es disciplina tampoco. Es decir, que usted tiene que esperar estar calmado en Cristo para aplicar disciplina. Pero a veces cuando hemos dicho las cosas, decimos, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Ya te lo he dicho cinco veces y diez veces. Y ahora comienza a, a, a subir algo. ¿Qué es lo que está subiendo? Decimos que es adrenalina. Pero no es adrenalina, es coragina, es otra cosa. Y, y ahora en, en, en enojo, en ira, en coraje, pues vienen los golpes. Y los golpes no tan solo vienen con algo en mano, sino vienen golpes con palabras abuso emocional, abuso verbal, y después le decimos y la próxima vez te va a ir peor. ¿Así nos trata Dios a nosotros? No. Tenemos que entender estos padres hablando espiritualmente en esta noche. Si llega el momento donde es necesario la disciplina física y es necesario a veces, note, la Biblia dice que es importante que el padre que ama a su hijo lo corrige es más, en el mensaje de la Odisea eso es lo que dice, que Dios ama a quien al que corrige. Pero no es en ira, es en misericordia y en justicia. En misericordia y en justicia. Así que ahora usted tiene que llamar a ese niño, decirle fulanito, hiciste esto. Desobedeciste, por ejemplo. Dijo, ya te habíamos hablado de esto. Sí, calmado. Si usted no está calmado, no lo haga. Vaya a su habitación, como me ha tocado hacer a mí. Y si le dijo, ve a tu habitación. Ahora no puedo lidiar con este problema, no estoy listo. No estoy en Cristo, estoy en la carne. No te voy a ayudar, te voy a abusar. Te voy a maltratar. No puedo hacer esto ahora. Ve, ve a tu, a tu habitación, yo voy a la mía." Y ahora yo necesito orar. Señor, ayúdame a estar calmado, a estar paciente, amar a mi hijo. Tú amas al pecador, Señor, y yo también soy un pecador. Y tengo que amar a, a mi hijo, pero necesita corrección. Ahora tengo yo qué cosa, que calmarme, que calmarme. Eso toma tiempo. Eso no se puede hacer en cinco minutos. Es el problema nuestro, que a veces queremos de una vez terminar con el problema. Y eso, eso crea mayores problemas. No trae soluciones, crea problemas. Y cuando yo estoy en Cristo, ahora puedo lidiar con mi hijo que necesita corrección. Ahora, mi esposa y yo, vamos, no, no, no es el papá nada más, porque a veces pensamos que el papá es el malo y la mamá es la buena. Hay un ogro en casa y un bueno en casa. No, los dos no somos ogros, los dos somos buenos. Los dos estamos unidos en esto. No es nada más mi trabajo. Y no lo haga madre, no digan, deja que venga tu papá, él sí te va a poner en tu lugar. ¿Eh, qué momento, ¿usted no lo puede hacer también, dama? Yo creo que lo, o espere que llegue el esposo y los dos lo hacen entonces. Mi esposo y yo vamos y conversamos con ese niño. No irados, no enojados, no ofendiéndolo ni lastimándolo. Y una vez que ahora hablamos con él, oramos con ese niño. Digo, ora, pídele al Señor que te perdone. Jesús te ama, nosotros también. Y que te dé victoria sobre este problema en tu vida. Y oramos con el niño. Una vez que termina la oración, ahora decimos, hijo, acuéstate en la cama. No hay que corretearlo. No hay que jalarlo del cabello y escararlo por una oreja. No, 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 no. El niño no está listo todavía. Esto toma, esto toma tiempo. El problema de la disciplina. Acuéstate en tu cama. Y voluntariamente el niño se va a acostar. Y los te aplica la disciplina. No me pregunte cuántas veces, porque eso depende. No es para quitar el polvo tampoco. Tiene que haber dolor. El libro de Proverbios dice que el camino de los transgresores es duro. Yo, obviamente el niño va a estar triste, va a haber lágrimas. Cuando él termina, o terminamos nosotros con el niño, nosotros no nos vamos, ahí nos quedamos, lo abrazamos, lo besamos, hijos, te amamos, pero no podemos permitir esto en ti, hijo. Esto deforma tu carácter. Necesitas, por la gracia de Dios, no repetir. El Señor te va a ayudar, búscalo. Y no terminamos enojados, ni peleados, ni bravos, ni con el hocico largo, ni, ni, ni echando... No, 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 no. Terminamos en Cristo. Y mientras más lo hacemos de esta forma, menos tenemos que hacerlo. Padres, tenemos que entender. Tenemos la información, pero no la estamos leyendo. Busca ese libro Conducción del Niño, es una joya ese libro. Y léalo con su familia y su pareja, en el culto familiar o personalmente. Va a abrir sus ojos. Todo lo que yo les he compartido con ustedes viene de ahí o del hogar cristiano, no es mío. Es simplemente, yo estoy repitiendo lo que el Señor ha, ha, ha dicho, pero para que podamos entender el plan que Dios tiene para nosotros. Y lo último, y no voy a mencionarlo, a esa edad se le enseña al niño los hábitos correctos de la temperancia. Tres hábitos correctos de la temperancia. Número uno, la calidad de comida. ¿Nos ha dado Dios inform información en cuanto a la calidad de nuestros alimentos? ¿Ha dicho que algunos sí y otros no? Pues ahí se le enseña. Dos, la cantidad de comida. ¿Entendemos esto? La cantidad. No es comer en exceso. Porciones correctas. Y número, y número tres, se, se le enseña al, al niño también la, la importancia de no comer entre comidas. Hay horas para el desayuno, hay horas para la comida o el almuerzo, hay horas para la cena. Ya son las horas de comer. No más, no más. En casa hacemos dos comidas al día. Sentimos que el plan de dos comidas es mejor y superior que el de tres comidas, pero eso es opcional. Usted decide qué usted quiere hacer en su casa. A mi esposa le gusta más el de dos comidas que el de tres, menos tiempo en la cocina. Y no hay problema. Sentimos que con dos comidas es suficiente para nosotros un buen desayuno y una comida temprano en la tarde es suficiente para el resto del día. Enseñarles ahora estos hábitos: estos hábitos de la calidad, la cantidad y los horarios para comer. Y se acabó mi tiempo en esta noche. Pero antes de terminar. A ver si lo tengo acá. No sé si lo habré traído, pero al menos, oh, aquí está, se lo voy a mencionar. Ahora viene la tercera etapa de la vida, lo, lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos ahora de 8 a 12 años. Tenemos que enseñarles a ellos en esa edad a ahorrar, no a gastar nada más, lecciones de economía, a ser reservados con sus comentarios, con sus palabras, cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Los niños hoy día no tienen control con sus labios porque sus padres tampoco lo tienen. Lo que viene aquí sale sin pensar en las consecuencias de esas palabras. Póngase a ver: la mayoría de los problemas que tenemos hoy día es porque hablamos demasiado y no oramos suficiente. No hablamos con quien tenemos que hablar, hablamos entre nosotros y comentarios. Comienzan a tomar lugar y demás que lastiman, que hieren y lo que crean son problemas. Enseñarles la confianza propia, enseñarles también a ser íntegros con sus transacciones, no tan solo con sus palabras. Enseñarles lo que es también la. la, la lo tengo escrito aquí. La pureza. Cómo tratar el sexo opuesto. Cómo no usarlo ni manipularlo. Y, y, pero el tiempo no nos ha permitido en esta noche. Pero al menos les dejo esta tarea. Ustedes puedan ir a casa y por la casa y por la gracia de Dios ponerse al, al día con esta información y yo estoy seguro que será de bendición para ustedes. Antes de orar en esta noche, quiero compartir dos declaraciones. Que aunque el, el tiempo quizás ha avanzado algo, pero creo que es importante que los padres presentes y además los jóvenes presentes puedan. Escuchar. Estoy leyendo de Testimonios para la Iglesia, el volumen 1 dice: Vi, esto fue escrito en el año 1867, es decir, han pasado 149 años. 149 años. Es decir, vi que no hay uno en 20 que conozca el significado de la religión experimental de nuestros hijos. Uno en 20. Hace 150 años atrás. No estamos hablando ni el 5%. Ni el 5%. Dice, sus vidas sin consagración constituyen un reproche para el nombre de, de cristiano y su ejemplo es una trampa para otros jóvenes. Muchos jóvenes están viviendo esas vidas. Son una trampa para otros. Se llaman cristianos y es un reproche para el nombre de Cristo. Me siento alarmada cuando contemplo en todas partes la frivolidad de jóvenes y señoritas que pretenden creer la verdad presente. ¿Qué tipo de verdad? Causa la impresión de no tener a Dios en sus pensamientos. Tienen la mente llena de necedad. ¿Escuchamos eso? En aquel entonces no habían iPads. No habían computadoras, no había internet, no había televisión, no había ninguna de las cosas que hoy día hay. Y en la mente estaba llena de qué? De necedad. Su conversación es solo vacía plática, superficial. No hay profundidad en sus pensamientos ni en sus conversaciones. Siente gran afic afic afición por la música, lo cual es cierto. La mayoría de esos aparatos electrónicos están llenos de música y de videos y de películas, y los padres ni lo saben. Se lo compraron, se lo dieron, pero no saben cómo usarlo. Y los hijos aún le ponen códigos, y los padres ni se pueden meter. Y usted no sabe la basura que está entrando en la mente de su hijo, aparte que ya la tiene llena de necedad. termina diciendo el anhelo espiritual del alma que busca el conocimiento divino y el crecimiento en la gracia es inexistente en los jóvenes ni uno en 20 ni el 5% ahora leo de testimonios para la iglesia el volumen 4 esto fue escrito en el año 1872 hace 144 años atrás si la mente de los jóvenes de nuestro tiempo fueran puras y estuvieran libres de corrupción, las muchachas tendrían una influencia suavizadora sobre las mentes y los modales de los muchachos. Y los muchachos, con su naturaleza más fuerte y firme, tendrían a fortalecer y enobrecer el carácter de las señoritas. El balance que Dios quería entre ambos sexos. Ahora escuche esto. Pero es un hecho doloroso. Que no hay aún una muchacha entre 100. ¿Ni una entre cuánto? Hace 144 años atrás. Que tenga una mente pura. Es decir, que yo tengo dos muchachas y sus mentes no están puras. Y posiblemente usted esté en la misma condición. Y no hay un joven entre 100 de moral irreprochable. ¿Entendemos esto, jóvenes, en esta noche, señoritas, padres y madres? ¿La crisis que tenemos hoy día en nuestros hogares? ¿La crisis espiritual que hay en nuestro medio? Hoy día, ¿la gente de verdad presente? Esto no lo, no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Hace 150 años atrás yo pienso que estaba un poquito mejor. Las estadísticas creo que hoy día no serían tan buenas. Aunque estas ya no eran buenas. No tenemos idea de cómo el enemigo ha avanzado y tomado control de la mente de nuestros hijos. Aún en nuestras instituciones cristianas, la corrupción, la inmoralidad, el uso de alcohol, de drogas y un sinnúmero de otras cosas hoy día abiertamente toman lugar en nuestras instituciones cristianas. Pero en nuestros hogares lo mismo está tomando lugar, no de esa forma, sino ahora a través de los electrónicos y de la tecnología y de las revistas, etcétera, etcétera. Que en esta noche el Espíritu Santo que habla a través de lo que inspiró, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu le da a la iglesia, ¿sí o no? ¿Y qué debe decir la, la, la iglesia? Amén. amén. Continúa hablando a nuestros corazones en esta noche. Vamos a orar, pero hay una jovencita que cumple años y quieren que oremos por ella. ¿Quién es la que cumple años? Pásame. No sé si será imprudente. ¿Cuántos años 12. 12. Doce. Todavía se hace, le puede preguntar. Ya, ya después que llega a los 30 ya se les olvida, pero hasta los 12, yo creo que... ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny. Muy bien. Pues Jenny ha pedido que en esta noche oremos por ella su cumpleaños, el 20 de junio. Así que Jenny nació en el 2004. Y gracias a Dios que en esta noche ella y su familia están en este lugar. Candidatos para el reino de los cielos. Les invito de rodillas a orar. Oh Dios, en esta noche te damos gracias una vez más porque nos has amado y nos amas con amor eterno. Señor, estamos en los momentos finales de la historia humana. Seis mil años del comienzo de la rebelión. Y hoy día podemos ver que el enemigo, casi en su totalidad, tiene control de todo ser humano. Pero, Señor, hay un grupo de hombres y mujeres que, por tu gracia, pertenecemos a ti. Señor, pero tenemos que reconocer que el enemigo ha entrado a nuestros hogares. Ha entrado a la mente de nuestros jóvenes y a sus corazones, corrompiendo los principios, dañando sus mentes dañando sus corazones, Señor, y es momento en el nombre de Jesús de obtener libertad sobre el pecado en nuestras vidas. Señor, despiértanos a los padres en primer lugar. Que yo sea ese ejemplo, ese reflejo del carácter de Cristo para mis hijos. Que ellos vean en mí, Señor, la obra completa, terminada, en perfección, a través del Espíritu Santo, Señor. Y que ahora yo pueda comprometerme contigo, Señor, de ser una herramienta en tus manos por la salvación de mis hijos. Que en esta noche cada padre y madre se comprometa contigo, Señor. Y que cada joven, cada señorita, aun cada niño que ya razone y que entiende y comprende, porque lo que has estudiado en esta noche es muy sencillo pueda también en esta noche identificarse con Jesús y decir no más al mundo, al pecado, ni a un Señor en sus semejanzas. Queremos ser cristianos no tan solo de nombre, sino de experiencia. Señor, en esta noche hay una jovencita llamada Jenny. Tú le has dado el don de la vida y Cristo le quiere dar el don de la vida eterna. Y ella ha pedido que oremos por ella y nos unimos ahí en este pedido de esta noche por su salvación por su crecimiento físico, mental, espiritual, emocional, que al igual que Jesús, ella crezca en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Que esta joven sea de aquellas que han de terminar la obra, que esta joven sea de aquellas que han de brillar para Jesús en un mundo en tinieblas y en una iglesia en crisis también, Señor. Que esta joven brille en su hogar, que sea como Esther, que sea como Rebeca, que sea como esas grandes mujeres de la Biblia que amaron a Jesús y lo pusieron en primer lugar en sus vidas. Guíale, Señor, dirígele, ayúdale con sus estudios, más adelante con decisiones importantes en su vida, si el tiempo llegase. Esto rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.